It also shows that shifting from total lockdowns, as we saw in the early days of the pandemic, to leaving all restrictive measures, as was the case during the summer vacation in Europe, is both unsustainable and ineffective at controlling this virus. Here at Iparro, we have stressed since the pandemic began that the virus will affect different places in different ways, and that each country, each city, and each community would need to adjust its public health response accordingly. The mosaic of different scenarios I just described is evidence of that. However, after 9 months of living with COVID-19, we also know what works. And the more time that passes, the more proof we have that when countries apply certain best practices, they can successfully slow the virus transmission. Today, I'm going to reiterate some of these best practices and spotlight how they've helped certain countries in our region maintain control over the virus. First, countries must have a robust disease surveillance system that can detect rises in COVID-19 cases everywhere from metropolitan centers to remote areas. Surveillance data is the instruction manual that countries must use to fine-tune their response based on how the virus is spreading. Effective surveillance systems allowed Chile to bounce back after unprecedented spikes earlier this year by tailoring its public health measures locality by locality. Thanks to strong laboratory surveillance systems, Caribbean countries have been disciplined about imposing restrictions and tightening public health measures when there have been new infections, while also keeping tourism afloat. Smaller Caribbean nations have done this exceptionally well, particularly in the Eastern Caribbean. Second, countries must prioritize contact tracing to limit the spread of the virus. Contact tracing must be part of all response plans and should be adjusted according to the pattern of transmission, from sporadic cases to cluster to community transmission. Argentina, Costa Rica, and Jamaica are just a few countries that are doing this particularly well. Third, countries must rely on their primary healthcare system as the foundation of their COVID-19 response. By prioritizing primary healthcare, some states and municipalities in Canada and Brazil were able to adjust their health workforces to meet growing demand when cases increased and to provide care when and where people needed it most. And through its strong universal health coverage system, Cuba and Costa Rica also ensured that COVID-19 care was never out of reach. Finally, countries must prepare for the worst by having surge medical teams on call for emergencies. Most countries across our region form emergency medical teams to provide surge capacity when needed. We saw this in Uruguay and Peru, when internal teams were deployed to virus hotspots to care for patients and relieve the burden on local clinics and hospitals. In the Americas, more than 165 emergency medical teams were deployed domestically by the countries, enabling health services to expand by almost 17,000 inpatient beds and the 1,500 critical care beds, which have been crucial to saving lives in remote areas. These best practices show us that keeping the virus under control requires both constant commitment and proactive adjustment to ensure our national response reflects changing trends. Throughout this pandemic, Iparro has been working to continually reassess our public health guidance based on the latest evidence and lessons learned. With Iparro's input, WHO has also issued updated guidance to so countries can implement and effectively adjust public health measures against COVID-19. While the best practices that I mentioned, some of them today, remain unchanged, the new guidances that have been updated in the last weeks and months offer a practical guide to help countries decide which measures to implement and how long, based on how the virus spreads and the characteristics of their national health systems.
We are hopeful that countries will be better able to tailor their response to their individual needs as their caseloads change over time. We have long said that as we await an effective vaccine and better treatments against COVID-19, countries should expect to see a series of recurring outbreaks, so they would always need to be ready to act. The key has always been to ensure that our public health response are adaptive to the moment. Only then we can guarantee that a few new cases don't develop into full-blown outbreaks. With this evidence-based approach, and by employing the best practices we outlined today, we are confident that countries can stay ahead of the virus. Thank you. Muchas gracias, doctor Barbosa. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Recuerden escribirnos sus preguntas a través del chat del QIA e incluir allí su nombre y medio de comunicación. Hemos recibido ya varias preguntas vinculadas con las vacunas y dicen lo siguiente. Given the recent news on the COVID-19 vaccine, including the positive findings from Pfizer this week and the decision to hold the Sinovac trials in Brazil, how close are we to obtaining an effective vaccine and how is its safety being assured? And also, what does this new Pfizer vaccine now mean for countries in the Americas? Dr. Barbosa? Thank you for this question. Of course, that every news that you will receive about the vaccines, about the producers that are close to finish the clinical trials, these are very good news. And I think that they bring hope for not only the countries in the Americas, but for the whole world. But first, I want to highlight that we still don't have a vaccine. So let's keep in mind the public health measures that are being adopted at the national level, at the states, municipalities, and also for individuals, wear a mask to keep a distance from 6 feet, to avoid to be in closed spaces with crowds. So these kind of measures can protect you and your family to get COVID-19. Now we have 10 vaccines that are at the final stage of clinical trials, clinical trial phase 3. Some of them are closing to the end of these trials. After the end, they will need to publish not a summary of the study, but they will need to publish in scientific journals all the data so the scientific community worldwide can double check all the data very carefully if the sample was correct, the methodology, the outcomes, everything that is provided by a clinical trial. And they will also need to present these findings to the regulatory authorities to be allowed to be licensed to sell this vaccine in a specific country, and also to be pre-qualified by WHO if they want to be purchased by the United Nations system, the Revolving Fund of PAHO, COVAX Facility, and others. So it's good to see that the vaccines are very close to finalize this very critical step, but we need to wait to have a full review of the outcomes, the results that they are getting. So it's not easy to establish a data, because after all of this process, they need to produce the vaccine, they need to deploy the vaccine, the countries need to be ready to give the vaccination. But hopefully we will have a vaccine available in the first semester of 2021. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría darle la palabra para que haga su pregunta a Dora Rodríguez de Radio Gran Rosario y el último de la semana. Dora, si nos escuchas, tienes la palabra. Dora. Dora, estás intentando, pero no sé si puedes hablar. No, bueno, la pregunta igualmente entonces de Dora, ella quiere saber, dice que la FDA aprobó la utilización
del tratamiento mediante anticuerpos monoclonal y quiere saber cuál es la posición de la OPS al respecto. Doctor Espinal. Muchas gracias, Dora, por la pregunta. Sí, en efecto, la FDA ha autorizado el uso de emergencia de este anticuerpo monoclonal. No significa que es aprobación completa. Es una aprobación preliminar y con muchos criterios todavía no puede ser utilizado en todas las personas afectadas de COVID. Lo que significa, porque es una autorización de emergencia, que no puede ser utilizada en todas las personas y hay que esperar los resultados finales de los estudios, ensayos clínicos que se están haciendo. Me explico. La aprobación es basada en unos 465 pacientes que han sido sometidos a este anticuerpo comparado a lo que se conoce como un placebo, que es una sustancia inocua. Solamente el efecto que se ha visto es una disminución en las visitas a los médicos, una disminución en las visitas a emergencia, pero no se vio efecto, por ejemplo, en la disminución de la carga viral. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este ensayo no ha terminado. Estos son datos preliminares, por lo que hay que ser cuidadoso. Segundo, es muy importante decir, este medicamento no es autorizado para uso de emergencia en pacientes hospitalizados. Solamente es para pacientes o personas con COVID-19 leve a moderado. En pacientes hospitalizados no se puede utilizar, porque incluso ya la FDA se ha parado un estudio que veía, buscaba demostrar el efecto del anticuerpo en pacientes hospitalizados y produjo reacciones muy fuertes. Tampoco puede ser utilizado en pacientes que necesitan oxígeno, porque se ha demostrado que puede producir efectos secundarios muy fuertes, incluso muy dañinos. Por el momento, la aprobación es para niños mayores de 12 años y adultos con enfermedad leve a moderada. Hay que esperar y estamos evaluando los datos también porque es una autorización preliminar, es prometedor, pero no desesperarnos porque todavía debemos esperar los resultados finales y lo que significa una autorización de emergencia no significa aprobación completa. Hay criterios e incluso la FDA tiene en su sitio web, que lo pueden, una serie de preguntas y respuestas que clarifican mucho sobre el uso y el no uso de este medicamento. O sea, debemos ser cuidadosos, además debe ser utilizado bajo un estricto seguimiento de los médicos, no hay que estar ingresado en un hospital y, como dije, no puede ser utilizado en personas con enfermedad grave o en personas que necesiten oxígeno. De manera tal que esperamos tener más información a la medida que los estudios van llegando los resultados y otros ensayos clínicos que se están realizando en estos momentos. Pero es prometedora. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alejandro Arcos, de Plenilunia. Dice, ¿qué condiciones se deben cumplir para declarar una enfermedad como endémica? ¿Y qué medidas se modificarían en caso de que COVID-19 se declarara como una enfermedad endémica? Doctor Ugarte. Muchas gracias, Sebastián, Alejandro, por la pregunta. Una enfermedad endémica para la OMS es una enfermedad que generalmente está presente en una comunidad que se conoce como nivel basal o endémico de la enfermedad. Este nivel no es necesariamente el nivel deseado, que de hecho podría ser cero casos, sino más bien es el nivel observado. En ausencia de intervenciones y suponiendo que el nivel de los casos no sea suficientemente alto como para agotar el grupo de personas susceptibles, es decir, todavía hay personas que pueden enfermarse de la enfermedad y por lo tanto
está ocurriendo en un nivel que podría ser inclusive indefinido. Por lo tanto, el nivel basal, es decir, el número de casos que aparece, se considera a menudo como el nivel esperado de la enfermedad. Para la COVID-19, como ustedes saben muy bien, todavía estamos en una fase pandémica. Es decir, lo primero que debería pasar es que termine la pandemia y que para hacer eso se están elaborando criterios técnicos internamente para poder, y criterios y consideraciones que pudieran decirnos esta ya no es una pandemia, está considerada como una enfermedad endémica. Sin embargo, la declaración de terminación de la COVID-19 no es algo inminente. Debido a la intensidad de la transmisión, en este momento tenemos más de 50 millones de personas infectadas o confirmadas por COVID-19, pero tenemos 7 billones de personas, de seres humanos en el mundo. De tal manera que todavía estamos lejos. Debemos considerar que cada enfermedad es diferente. Y por lo tanto, los criterios que se aplican para cada enfermedad también son diferentes. En el caso de los virus respiratorios, es más por exclusión, es decir, ya no es una pandemia, de tal manera que es una enfermedad que podría ser endémica. Y el cómo definir su comportamiento epidemiológico natural puede convertirse en algún caso en digamos, discusiones académicas, como por ejemplo, es una enfermedad endémica, endemoepidémica, etcétera. Entonces, de tal manera que todavía estamos en un proceso largo y aprovecho porque hay muchos mensajes en los medios sociales que indican que la OMS declaró que esto ya es endémico. En realidad, eso es falso. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría ahora darle la palabra para que haga su pregunta a Melina Ochoa, reportera de UNOTV en México. Melina, si nos estás escuchando, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muy buenos días a todos. Aquí en México, al momento, la Secretaría de Salud no ha dado información sobre el número de casos de personas que tienen COVID-19 y personas que tienen también al mismo tiempo influenza. ¿La OPS ha detectado estos casos, es decir, de personas que están padeciendo ahora influenza y que tienen coronavirus al mismo tiempo? ¿Qué es lo que, cuáles son los reportes que han tenido, sobre todo en esta parte del continente en donde el invierno pues ya está por comenzar? Gracias. Gracias, Melina. Doctora Aldigieri, ¿podría contestar? Y con mucho gusto. Buenos días, Melina. En las Américas, los sistemas de vigilancia de la influenza existentes desde hace más de 10 años han sido utilizados para ampliar para la COVID-19 a través de redes centinelas, de monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves y a través de laboratorios nacionales de referencia para la influenza. Es un primer punto. Hay una vigilancia fuerte, tradicionalmente. Las lecciones aprendidas en el Cono Sur durante la temporada de influenza en el Cono Sur es que la transmisión de la influenza ha sido muy, muy baja, casi inexistente en los países del Cono Sur. Eso ha liberado camas de cuidados intensivos para cuidar a pacientes con la COVID-19. En el hemisferio norte, al día de hoy, la transmisión de influenza ha sido mucho más baja que lo observado en 2019. Sin embargo, hay que bien destacar que estamos apenas en el hemisferio norte, al inicio de la temporada de influenza. Pero lo que quisiera destacar es que los países de las Américas y los países, más que todo en esa temporada del hemisferio norte, de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, no están bajando la guardia en términos de vigilancia. El número de muestras tomadas para influenza ha sido superior durante las últimas 4 o 5 semanas al mismo periodo del año pasado. Pero el número de detección, otra vez estamos
al inicio de la temporada de influenza del hemisferio norte, el número de detección de influenza ha sido muy, muy, muy baja. Estamos hablando para los tres países de América del Norte, únicamente 190, 180 detecciones, aislamientos de influenza en las últimas 5 semanas. Comparado con esa misma red de vigilancia, más de 990 mil casos de COVID-19. Espero haber respondido a su pregunta, Melina. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguientes preguntas vinculadas con vacunas. Viene de Jennifer Redock, también de Tim Wilson de Nearshore Americas y también Catalina Lobo Guerrero de Salud con Lupa. Jennifer y Tim preguntan en el mismo sentido, quieren saber, dicen, the new Pfizer vaccine requires storage at low temperature and 2 doses. How able are our health systems in the Caribbean able to meet the cold chain requirements, particularly those smaller territories with no international airports? Esto se aplica también, lo que pregunta Tim, no solo para el Caribe, sino también para América Latina. Y Catalina Lobo Guerrero dice, ¿qué puede hacer la OPS-OMS para ayudar a que los países en desarrollo puedan tener refrigeradores y transporte adecuados para este tipo de vacunas? Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Mira, entre las 10 vacunas que están en la fase 3, 2 utilizan essa tecnologia muito novedosa, que é a tecnologia de utilizar o material genético do vírus, RNA mensageiro. Essas vacunas, não há nenhuma outra vacuna que se utilize em qualquer parte do mundo que tenha as mesmas características dessas vacunas. Então, nenhum sistema de saúde em El Caribe, em América do Sul, em los Estados Unidos, em Europa, está listo para manejar essas vacunas, porque elas são, para elas se necessita ter um armazenagem a menos 70 graus Celsius, que é como ao redor de menos 103 graus Fahrenheit. Então, os países vão ter, se vão utilizar essas vacunas, têm que se preparar. As outras 8 vacunas que estão em fase 3 são vacunas que se podem manejar em las cadenas de frios que há hoje em qualquer país. Então, estamos em el processo de diálogo com algumas instituições financeiras, incluso para fortalecer as cadenas de frio de los países, porque qualquer país do mundo, para utilizar essa vacuna, vai necessitar de fazer esse tipo de câmbio ou de adquirir novos armazéns para poder ter a capacidade de guardar as vacunas a menos 70. Para as salas de vacinação, aí não necessita estar congelada a menos 70. Se pode utilizar os equipos que já estão em las salas de vacuna, porque se pode armazenar entre 2 e 8 graus por um período de até 5 dias. Então, o problema vai ser os armazéns centrais e o transporte. Aí sim, há que haver uma inversão, mas esse efetivamente é um desafio para todo o mundo, porque por la primeira vez vamos atender vacunas com essas características disponíveis. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas vinculadas con la tormenta tropical ETA en Centroamérica. Lidia López de la prensa Nicaragua pregunta sobre la importancia de las medidas COVID-19 en medio de una emergencia por fenómeno natural. Nicaragua dice, tras el paso de ETA, ¿de qué debería estar pendiente el sistema de salud de Nicaragua en cuanto a la salud de las personas de la zona afectada por ETA? Y también nos preguntan si podríamos actualizar sobre los efectos de la tormenta y si esto ha incrementado los casos de COVID y lo que la OPS está haciendo en ese sentido. Doctor Ugarte. Muchas gracias. La circunstancia del efecto del huracán ETA en los países de Centroamérica y también en el Caribe está
siendo evaluada todavía. Sin embargo, se han reportado centenares de fallecidos, desaparecidos, daños a la infraestructura, entre ellos infraestructura de salud, y hay miles de personas en albergues. La OPS ha estado, por supuesto, coordinando y apoyando a cada uno de los países en la evaluación de daños y necesidades, y eso ha sido complementado con el envío de personal técnico a Honduras. Se ha enviado un coordinador, un apoyo a la coordinación de la emergencia, un experto en la coordinación de equipos médicos de emergencia. De hecho, están llegando equipos médicos de emergencia ya a Honduras. A San Pedro Sula era el primer equipo que estaba a punto de llegar. Y también oficiales para coordinar proyectos. Pero no solo eso. Además, expertos movilizados internamente para vigilancia epidemiológica, entre ellas el posible incremento de casos de la COVID-19. En ese sentido, se han enviado a cada uno de los países que he mencionado. Honduras, se envió el 10 de noviembre, llegó dos kits de COVID que están integrados por equipo de protección personal, es decir, mascarillas, respiradores N95, guantes, mandiles, etc. Y también kits de lo que llamamos kits de dignidad para las personas que están en los albergues. También se espera que el 14 de noviembre, este sábado, llegue un segundo envío, y que es un kit de huracanes que incluye también otros medicamentos y aspectos de equipos con energía renovable. Hay un tercer envío que podría llegar luego. El Sistema de Naciones Unidas está coordinando la respuesta multisectorial y la OPS está liderando la respuesta en cada sector. Respecto a la pregunta específica en Nicaragua, se ha continuado recomendando que se deben implementar las medidas de distanciamiento físico para prevenir el incremento de la enfermedad. Las personas se encuentran en albergues principalmente y aquellas que están movilizándose para brindar asistencia. Y los equipos de salud que también están revisando los daños y están proveyendo atención médica a la población. Nuestra recomendación a los países afectados en general es aplicar las medidas de distancia que hemos mencionado, un metro y medio de distancia, el uso de mascarillas, la desinfección de las manos. Es cierto que en condiciones como las de huracán, con falta de agua, con restricción de movimiento y con personas que están en albergues, estas condiciones son más difíciles. Sin embargo, también se ha previsto que en esas zonas haya una atención especial de los equipos de salud, entre ellos la disponibilidad mayor de pruebas de la COVID-19, de tal manera que es posible que cuando hagamos las pruebas en esa población que está circunscrita en albergues, encontremos casos y se tomen las medidas adecuadas. Entonces, no significará que necesariamente es por el huracán, sino que la enfermedad tiene su curso natural cuyo riesgo se incrementa en condiciones como las que he mencionado. En caso de Honduras, además, está apoyando a la empresa de agua y a la Secretaría de Salud en el monitoreo de los albergues para reducir el riesgo de COVID. Y en general hemos establecido una coordinación muy estrecha que va a facilitar también el despliegue de ayuda internacional en el caso de salud, como he mencionado, los equipos médicos de emergencia, y es por eso que el aspecto de la coordinación médica de emergencia en eventos como este, coordinado con la respuesta de la COVID-19, es un reto que todos los países están enfrentando de manera adecuada. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Tenemos algunas preguntas vinculadas con las pruebas de antígeno. En inglés, Tania Smith Cartwright de The Tribune de Bahamas dice, "Here in the Bahamas, our testing is low again, and we have eliminated the idea of the rapid antigen tests at ports of entry. Can we get good results from these actions?
Y también Melina Ochoa de México quería saber si las pruebas de antígenos donadas por OMS a México, ¿cuándo se prevé que estarían llegando al país? Doctor Aldighieri. Thank you for the question from the Bahamas and for the question from Mexico. I will try to combine the answers of this and to highlight common grounds in these two questions. Regarding the Bahamas, you know, you have to take into account that antigen based rapid test is really a game changer that is complementing the PCR that remains the gold standard. It is for use, mainly for use at primary healthcare level, allowing clinics, primary healthcare centers, remote areas to do the testing. But the antigen PAHO does not recommend the use of antigen detection test in asymptomatic patients. So in fact, it's not recommended for travelers, whom by definition should not be symptomatic at this moment. And by the way, PAHO does not recommend the use of laboratory testing as the main testing for entry before travel and after arrival into the countries. It creates a false sense of security. PAHO is recommending much more comprehensive health monitoring and information of the travelers related to non-essential travelers travels. So this is one point, but really I'd like to highlight in the Bahamas, the complement of antigen test and PCR for a better detection at primary healthcare level, at community level, in symptomatic patients. En lo que corresponde a la pregunta de México, en el marco del complejo, la compleja situación de logística a nivel mundial, la donación de la OMS de pruebas rápidas para antígeno está todavía en camino. Sin embargo, ya hay avances en México. Primero, el INDRE, Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia, ha publicado su evaluación del kit, parte de la donación de la OMS, con muy buenos resultados, una muy alta especificidad y una alta sensibilidad. Y otra vez eso va a permitir su inclusión en una red existente de vigilancia de laboratorio para ampliar a nivel comunitario, a nivel de atención primaria en un marco predefinido. No es una integración fácil en un país grande, con una grande población, alta población como México. Eso tiene que incluir ajustes en los protocolos de vigilancia y de aplicación y para la toma de acción, otra vez con mucho interés en zonas remotas, incluyendo en poblaciones vulnerables. Espero haber respondido a ambas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldighieri. Siguiente pregunta es de Nadine Wilson-Harris from the Jamaica Gleaner. She says, Dr. Barbosa, can you say why Jamaica has been ranked as one of the countries that is doing particularly well in its handling of COVID-19? And what will be PAHO's mobilization protocol for procurement of a vaccine once made available? And what is the level of engagement that PAHO is having with Jamaican authorities for preparation of a smooth and efficient vaccination program? Dr. Barbosa? Thank you, Nadine, for these two very important questions. The first one is a very good one because I know that all journalists, you are very curious about how is my country doing? He's the best country in the America, he's the worst. What is your assessment about this? Let me be very clear. We are not ranking the countries in the Americas. We are giving some best practices in very specific aspects. It's not the same to say that they are doing everything well, but in these specific topics that I have mentioned, and they are very important to improve the response, these countries are good examples, and we could have not 3 or 4, but 10 or 12 to share with you.
Jamaica, I said that Jamaica, Costa Rica, and Argentina is doing very well in a very important point, that is to trace the, to monitor the contacts that you have, because when you do that, you can reduce the spread of the virus, you can interrupt the chains of transmission. So Jamaica, Costa Rica, and Argentina, they are doing, they are using their surveillance system to perform this very important task. And we are giving these examples exactly to call the attention of other countries to this very important aspect. But we are not ranking the countries. We are not saying that the countries that I mentioned are the best ones in the region. In these particular topics, and these are very important topics, they are doing well. So for this reason, we are recognizing them in order to share their efforts. They are, all the countries are doing the best that they can. They have mobilized the resources. They are fighting against an unprecedented public health crisis. And in every country, for sure, we can have good examples and best practices that we will share in the future. About the second question, let me tell you, PAHO and UNICEF will be the procurement mechanism for COVAX. So it's not a parallel action. We are, with UNICEF, the purchase mechanism for COVAX. So in the next days, we PAHO and UNICEF, we are releasing on behalf of COVAX, the first official pre-tender for the vaccine. So we will receive information from the producers about how much vaccines and when they believe that the vaccine will be available and what is the cost. And with all this information, we will review them. And after these vaccines are pre-qualified by WHO, we will start the bidding process. So we are engaged with all countries in the region, and Jamaica is very active in these negotiations, as well as all the Caribbean countries, the countries in South America, in Central America. They are all engaged in COVAX facility, and we are participating in this facility, in this, not only with the purchase process, but also advocating affordable prices for the countries in the Americas. Thank you. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos llegó es de Linda Straker de Now Grenada. Dice, there is now community spread in at least two regional OECS territories. What advice will you give to governments and people in the CARICOM region experience outbreaks? The Caribbean is dependent on tourism. How does PAHO view the current protocols for entry? Dr. Aldighieri? There are a couple of questions within the same question, I think. So I will do my best to address these questions. I'd like first to explain the way that countries and territories of the Caribbean are reporting to PAHO using PAHO WHO guidelines, that there are four types of transmission that the countries do a joint assessment with us. No case, sporadic cases, cluster of cases. It means cluster. It means that the surveillance system knows what is the chain of transmission and community transmission. So at the moment in the Caribbean, we have really a very different mosaic, a mosaic of different patterns of transmission, including the countries of the mainland, Belize, that is more related to the dynamics in Central America, Suriname and Guyana, that are more related to the dynamics in the Amazon Basin and other countries of the mainland and the Eastern Caribbean countries. Community transmission has been reported in French departments and Dutch territories. The English-speaking countries and territories report on no cases during the last weeks, or sporadic cases, or clusters. So the main advice to the countries that at this moment are
experiencing clusters or sporadic cases is ready to be ready and to implement very strong contact tracing activities linked to a strengthened surveillance system, including the laboratory. Most of the countries of the Eastern Caribbean have now national laboratory capacity, and those with no capacity have the option to refer the samples to a Caribbean public health agency. Regarding protocol for entry and testing before travel and testing after arrival, I will link my answer to what I already said with the antigen test, is that BAO does not recommend the use of laboratory protocol for deciding regarding at point of entry. We recommend the very comprehensive health monitoring of the travelers for non-essential travels, and really the laboratory based protocol gives a false sense of security to the countries. Again, this is at primary healthcare level. This is part of strengthened primary healthcare networks that the battle would be won by the countries in the Caribbean context and also other context. I hope I have answered the concerns of the journalist. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llegó de José Carlos Cueto López de BBC Mundo. Sobre la vacuna también dice, ¿cómo se está preparando el continente, sobre todo zonas rurales, para almacenar y transportar una potencial vacuna? ¿Y está actualmente lo suficientemente preparado el continente para este desafío? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. De nuevo, esa es una de las 10 vacunas que están en la fase 3. Hay un anuncio por parte de la empresa productora hace algunos días que están ya con datos preliminares y subrayo preliminares que tienen una buena eficacia. Todo eso primero tiene que concluir, publicar los resultados, presentar el dossier para que se pueda tener una evaluación. De las 10 vacunas, 2 son vacunas muy novedosas, innovadoras, que no hay otra vacuna en uso, que son las vacunas de RNA. Esas 2 vacunas van a requerir el almacenamiento y el transporte a menos 75 grados Celsius. Las otras 8 se pueden manejar con los establecimientos que tenemos hoy y las condiciones de almacenamiento. Pero mira, no es solo áreas rurales. Las áreas rurales urbanas de ningún país del mundo hoy están listas para manejar esa vacuna. Entonces, el productor informó también hace algunos días en una reunión que tuvimos con ellos que están desarrollando equipos más pequeños para mantener durante el transporte. De nuevo, el almacenamiento y el transporte tiene que ser a menos 75, pero en las unidades de salud donde se utiliza la vacuna en cualquier parte, se puede utilizar el mismo equipo que tiene hoy, porque la vacuna puede ser almacenada hasta 5 días en la temperatura de 2 a 8 grados, que es la temperatura común que se utiliza para vacunas. Entonces, ¿quién está preparado en el mundo? Nadie, porque esa es la primera vacuna que necesita, que tiene esas características. Pero hasta la vacuna estar lista, disponible con las otras vacunas, los países van a tomar sus medidas para fortalecer, para reemplazar, para adquirir nuevas, nuevos mecanismos y nuevos equipos de almacenamiento y de transporte para que estén listos. Hoy nadie está en áreas rurales y urbanas de ningún país del mundo, mismo los países más ricos. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llegó de Michael Clocks de Depictions Media y dice, with mental health issues on the increase with the pandemic, how can families ensure family members with mental health conditions are receiving proper treatment? Doctor Ugarte.
Thank you, Michael, for the very important question, because mental health is one of the aspects of the COVID-19 that we don't pay enough attention, and actually is more common than we expect. As it happens in any emergency, in large disasters, for example, approximately 25% of the population affected may need at certain point some support on mental health. Regarding the persons who member, a family member with mental health condition, you have to make sure that the person with a mental disorder or treatment continues the treatment as being prescribed. So you need to ensure that you have enough stock of medication, for example, have at least 1 month of stock of medication. Avoid treatment disruption, because treatment disruption, of course, may cause the patient to present some of the symptomatology and also may have a risk of relapse of the situation, of the condition. Continue also with the consultations with the health provider, researching also professionals that are close and probably the ones that are providing this support through telemedicine. Telemental health, and protect the mental health also of your family, yourself, and procure not to be, try not to be isolated and interacting with others, and trying to maintain the physical distancing, but with no social distancing. You have to maintain this, for example, proper diet, sleep, and exercise. When we say maintain the contact with families and friends virtually, and also reduce the consumption of alcohol. And in cases when there are emergencies and other situations, that adversities, use those skills and the practice that you use to overcome those adversities also in these conditions. And because the information sometimes is not accurate, and sometimes the information may create more anxiety. Try to look at information from trusted sources, but do not stay longer time looking for that information, because it may also cause some anxiety. And in all times, try to maintain the healthy situation of all the family, particularly the elderly people, the people that cannot take care of themselves, and children and adolescents. Thank you. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta también vinculada con vacunas, que bueno, más o menos ya hemos contestado, pero si sigue habiendo algunas dudas, de Alina Dieste de AFP, también dice que Pfizer generó mucha esperanza al anunciar resultados positivos para su vacuna contra la COVID, y quiere saber qué significa esta vacuna para América Latina. Doctor Espinal, quizás pueda contestar esta pregunta. Gracias, Alina. Siempre es muy buena noticia tener esperanza de que la vacuna de Pfizer es efectiva, como se ha anunciado, en un 90% de eficacia. Y esperamos que otras también puedan ser anunciadas pronto, como ha dicho el doctor Barbosa. Hay unas 10 ya en ensayos clínicos de fase 3. Pfizer está haciendo acuerdos bilaterales con países, y en América Latina ya tiene acuerdos con Argentina, con Chile, con México, Ecuador, y está negociando también con Perú y Brasil, ya que los países tienen posibilidades de acuerdos bilaterales o a través del multilateral con el COVAX, la OPS y el fondo rotatorio, a lo que no nos oponemos porque cada país es soberano. La ventaja de a través del COVAX es que hay una serie de vacunas que van a estar disponibles, de todas las que tiene COVAX en su portafolio. Cuando se hacen acuerdos bilaterales, son buenos también, porque si se hace un acuerdo para la vacuna que muestra ser eficaz, perfecto. Pero en otros casos puede ser que no sea eficaz. Pero en este caso,
los resultados de Pfizer son muy prometedores y como ya explicó el doctor Barbosa, el problema, la cadena de frío a menos 70 grados, pero la OPS siempre trabajará con los países para asegurar de que la vacuna sea independientemente, cualquiera que sea, pueda llegar a las poblaciones de nuestra región. Es una buena noticia y esperamos que otras también se unan a esta posibilidad. Hay que esperar también los resultados, porque también como los anticuerpos, los cócteles, son resultados preliminares y Pfizer no ha terminado tampoco el ensayo clínico, todavía no está aprobada de emergencia. Así que en las próximas semanas van a ser interesantes y esperamos que otras vacunas también puedan ser anunciadas. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Estamos llegando ya al final de esta sesión informativa. La última pregunta que tenemos por hoy dice lo siguiente. Es, what should be done to ensure that those with underlying conditions, such as diabetes, can avoid complications related to COVID-19? Dr. Barbosa? Well, thank you for this question. This is a very timely question because next, the 14th of November, is the World Diabetes Day. There are currently 60 million people living with diabetes in the Americas, and even before taking into account the additional risks posed by COVID-19, diabetes that is not well managed can lead to blindness, kidney disease, and even amputations. COVID-19 pandemic has certainly posed an issue to those managing diabetes and other chronic conditions, including the cancellation of routine hospital visits, issues receiving sufficient medication, particularly during the implementation of public health measures that were necessary to reduce the spread of COVID-19, but posed this additional burden on people with some underlying condition. PAHO is working with our member states, the countries in the Americas, to ensure that the care for chronic conditions, including diabetes, remains available during the pandemic. This includes offering care outside traditional settings and ensuring that medicines such as insulin remain accessible and affordable to those who need it. Patients must also be provided with information so that they understand their risk and have access to the necessary tools to manage their disease. This is very important for us that the countries can, first, they need to use the primary healthcare system that they have because this is the best way to be close to the communities to offer access to diagnosis and treatment for diabetes and other chronic diseases. And also to move for a broader use of new technologies, new platforms, cell phones, telemedicine, teleconsulting that can reach out to people in vulnerable situations. So this is a very important question because COVID-19 is an unprecedented public health emergency, but we also have people with diabetes, with cardiovascular diseases that have an increased risk for severe conditions, so we cannot forget them. They need to be at the center of our response in every country in the region. Thank you. Muchas gracias, doctor Barbosa. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Les vamos a compartir nuevamente la página web de la OPS donde pueden consultar las actualizaciones regionales sobre la situación epidemiológica y en breve les estaremos enviando por email las palabras de apertura del doctor Barbosa, así como la grabación de esta sesión. Disculpen para los que no llegamos a tomar sus preguntas hoy, pero como saben, siempre quedan, también nos quedan para la próxima semana, pero si necesitan una respuesta más inmediata, nos pueden contactar por correo electrónico que les estaremos contestando. Así que gracias a todos nuevamente y hasta el próximo miércoles. Saludos.